Si nosotros vemos comparado con la semana anterior, la tasa de contagio fue sumamente alta. Ahora ha bajado un poco. Entonces, yo creo que está bien que hayan abierto, ya no es necesario, creo que hay un toque de queda y eso se ha pedido hace muchísimo tiempo atrás, que no, que ya no es necesario el toque de queda, porque donde más se contagia la gente son en las aglomeraciones, por ejemplo, en los paraderos, en cuando cierran las tiendas, etcétera, ¿no? Está en línea con nosotros, vamos a enlazarnos vía Zoom con el doctor Danilo Salazar Oré, presidente de la Federación Médica Peruana, neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Hemos tenido una visión empresarial productiva de las medidas tomadas por el gobierno en las últimas horas. Y por supuesto, desde ese punto de vista, todo el mundo aplaudió, los de este sector. Vamos a ver ahora la visión desde el punto de vista médico. Qué gusto saludarle, doctor Salazar. Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Exitosa. Perú. Manuel, ¿qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por permitirnos estar en su estación para poder contestar algunas preguntas que usted Sí, la pregunta es directa. Desde el punto de vista médico, este asunto casi de liberalizar, o sea, ya solamente nos vamos a mover en función de algunos aforos más amplios, distancia social, uso de mascarilla, vacunación, no hay toque de queda. ¿Qué cree que va a generar como efecto en el marco de esta ola grande de pandemia? Ya. El coronavirus, esta variante Omicron, ha demostrado ser sumamente contagiosa. Y esto comenzó el 24 de noviembre en el mundo. Estamos cumpliendo exactamente 2 meses y prácticamente ha arrasado en el mundo. Lo cual significa entonces que los contagios tienen que bajar ya. Y en esta última semana se ha visto que ha bajado un poco la tasa de contagios. Entonces, si nosotros vemos comparado con la semana anterior, la tasa de contagio fue sumamente alta. Ahora ha bajado un poco. Entonces, yo creo que está bien que hayan abierto, ya no es necesario, creo que hay un toque de queda y eso se ha pedido hace muchísimo tiempo atrás, que no, que ya no es necesario el toque de queda, porque donde más se contagia la gente son en las aglomeraciones, por ejemplo, en los paraderos, en cuando cierran las tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ya no es necesario y el toque de queda y eso se hubiese abierto mucho más antes aún. Ahora, el asunto de los aforos, por ejemplo, en estadios, 50%, y el tema de funcionamiento de discotecas y bares, respetando distanciamiento social, respetando el tema de vacunación, respetando el asunto de uso de doble mascarilla. ¿Esas medidas también le parecen, digamos, que no van a surtir un efecto de incremento de casos y por supuesto, a partir de ahí, de Exitosa. hospitalizados y de UCIs y de fallecidos? Yo creo que no se va a incrementar. ¿Por qué? Porque realmente lo que se debe hacer es educar más a la gente en lo que respecta al uso de la mascarilla, distanciamiento social, y eso es lo más importante, educar a la población en general. Porque no podemos estar permitiendo que toda la vida se esté simplemente sancionando y sancionando. Creo que lo más importante es educar. ¿Por qué? Porque debemos de pensar que en algún momento, y yo creo que esto va a ser unos meses posteriores, vamos a tratar de convivir ya no con una pandemia, sino con una endemia. Entonces, ahí esa transición tiene que darse ya, tiene que darse de a poco. Entonces, particularmente sí estoy de acuerdo con que se suspenda todo esto, pero sí educar más a la gente en el tema del uso de doble mascarilla y en el distanciamiento social. Y totalmente de acuerdo con el tema de los aforos. Y el asunto de la exigencia, por ejemplo, que se acaba de bajar a 48 años para el tema de la tercera dosis, exigencia de tercera dosis a quienes ya deberían tenerla. ¿Esa también le parece una buena medida? Claro, es decir, no solamente 48, creo que ya se está abriendo hasta los. Bueno, en este momento la exigencia es a partir de los 48 años, pero ya se está abriendo la tercera dosis para gente desde los 30 años. Entonces, yo creo que la gran mayoría de las personas debería de ponerse ya su tercera dosis si es que está en ese momento que es el que ya le corresponde, ¿no? Porque ya está demostrado que las personas que se han puesto tercera dosis tienen mucha menos probabilidad de fallecer
o de hospitalizarse. Entonces, sí. Aunque igual los fallecidos están aumentando, ¿no? El registro de ayer da. Recomendamos a todas las personas, por favor, si ya le corresponde, que se vacune su tercera dosis. La dosis de refuerzo es muy, muy, muy especial y muy importante. Eso sí, por favor, invoco a toda la población en general, porque nosotros que estamos recibiendo a los pacientes en los hospitales, el 80, 85% de ellos no están vacunados, y los que están en cuidados intensivos, los que están falleciendo son los pacientes no vacunados, y también las personas que se están complicando más son aquellas personas que no tienen su tercera dosis, la famosa dosis de refuerzo. Invocamos a todos vacunarse. Correcto, es tan importante eso que, por supuesto, ojalá puedan atender su pedido. El doctor Danilo Salazar Oré, bueno, diciendo que las medidas del gobierno están bien, que no va a haber ningún efecto de incremento de casos y que ahora la pelota está en nuestra cancha. A cuidarnos todos, las restricciones casi van a cero. No va a haber mucha restricción, casi nada, solo aforos. Lo demás es chamba tuya. Cuídate, porque si no la cosa puede ser realmente complicada.